Así es, estimados amigos, y es que en medio de la situación que se vive en el Hospital General San Juan de Dios, específicamente en la consulta externa, hay una larga fila de personas que buscan atención justamente en esta mañana, en este momento, pues mostrándoles ya desde temprano las personas se han apostado este día para poder recibir atención médica. Es parte de lo que podemos encontrar. La atención no se ha desatendido según lo que han informado. Sin embargo, señora, por favor, ¿qué opina acerca de lo que está ocurriendo en este momento? Pues está bien que se manifiesten, porque no es justo que las personas que menos trabajan, como los diputados, les paguen y estas personas no les han pagado, ¿verdad? Cuénteme acerca de la atención que le van a dar. ¿No ha sido suspendida? No, porque es el laboratorio, entonces ahí sí nos van a atender, pero lo demás no sé cómo está. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Caballero, por favor, ¿qué opinión le merece la situación? Sí, está mala usted, porque fíjese que yo tengo una cita desde hace 8 meses y hasta ahorita me van a atender, no sé qué pasa, ¿va? Es injusto porque el pobre siempre paga el pato, si ves nada más. Bueno, muchísimas gracias. Es lo que se está viviendo justamente en la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios. En medio, pues trabajadores se encuentran realizando la solicitud de que les sean pagados los bonos. Igualmente, pues su rechazo al que el día de mañana tienen que trabajar es parte de lo que tenemos en este momento. Igualmente, el panorama de los pacientes que han venido desde temprano a recibir atención médica en este importante centro hospitalario es parte de lo que queremos compartirles en este momento y a través de este reporte. Nosotros regresamos allá con ustedes en el 77.